él logró salir por la puerta de atrás. Porque había un grupo ahí que estaban parados ahí y decían, espérense, espérense, que no van a salir todavía. Y él pudo escaparse. Seguridad que estaba con él, por el lado de atrás. Y dicho al rato, porque yo trabajo en la escuela de ese juego. Y cuando yo salí afuera, que una compañera me dijo, Rita, mira el humo que hay ahí, vámonos. Y salimos a buscar a los muchachos, porque ella también trabaja ahí. Que cuando se trata de gas, ellos saben que eso es peligro. Y si ese gas estaba botando, ya ellos sabían el peligro que podía haber. Lo que tenían era que sacar todos esos empleados para que no pasara esa desgracia. Como ustedes pueden ver, hay una destrucción, parte del ventanal se desprendió por completo. Afortunadamente, en el momento de la explosión no había niños en esta área. Esto es el Club Deportivo y Cultural Los Pioneros. Todos estos vehículos estaban aquí. Al momento de la explosión pueden ver cómo perdieron por la onda expansiva los vidrios. Ahí al fondo están los cuerpos de las dos víctimas hasta ahora rescatadas. Aquí de este lado, detrás de esta pared, está el lugar de la fábrica de plásticos donde se hizo la explosión. Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Una servidora, Edith Febles, acompañándoles en las cosas como es. Escuchábamos algunos de los testimonios surgidos a raíz de esta gran tragedia en una fábrica de plásticos que pertenece a un grupo empresarial que por demás tiene múltiples inversiones en distintas áreas en el país y de cuya cuenta da, por ejemplo, una visita que realizaban. Es el único testimonio que encuentro en gráficas donde recibían de un órgano internacional digamos que el aval de unos 4,000 millones de pesos. Quiere decir esto que estamos hablando de un grupo empresarial fuerte, económicamente importante de nuestro país, propietario de esta empresa Poliplas que ayer explosionaba. Lo que vamos a conversar en el día de hoy es tratar de mirar la tragedia antes, durante y después, cómo fue la gestión. Hoy el jefe de operaciones o un funcionario importante de la empresa Poliplas ha negado que se tratara de una mala práctica. Esto por supuesto está atravesado por todo el tema que tiene que ver con el seguro, por ejemplo, para la empresa, para futuras reclamaciones. Un escape de gas, al parecer, con los videos que están disponibles y que esperamos mostrar aquí, de una joven, por ejemplo, que grabó y transmitió en su cuenta de Facebook y que está desaparecida, es evidente, es obvio que el personal interno de la fábrica no llegó a tener conciencia plena del peligro que tenían. Para esto hay varios elementos. Primero, que es un gas que no tiene olor, como el gas licuado de petróleo que recibimos en nuestras casas, de eso vamos a hablar. También que no sonaron alertas, no sonaron alarmas, porque es evidente, en los videos se puede uno percatar de que ella está tranquila, simplemente narrando. Y es un video que le invito al productor que por favor gestione, porque lo mandaba un poco más temprano y es muy importante para nosotros difundirlo aquí, porque es parte de lo que vamos a analizar. Evidentemente estamos ante una tragedia que ha conmovido a la ciudadanía, pero de la cual podemos sacar lecciones. Ha dejado familias lastimadas, familias que andan de hospital en hospital, que también me llama la atención, de centro en centro, sin encontrar respuesta. La gestión de una empresa y la gestión del servicio, digamos que de asistencia de este país, debe estar en capacidad de proveer, como hacen en todos los países, un número a las víctimas, para que no anden de sitio en sitio con una madre frente a un sitio diciendo, no me permiten la entrada, no sé nada de mi hijo. Yo estoy aquí desde esta mañana y son las 5 de la tarde. Se supone que debería haber estado disponible un número de asistencia. Todo el que tenga parientes que estén desaparecidos, tratarlos como gente y habilitar un espacio, puede ser físico o puede ser un teléfono, puede ser en el COE, en el Centro de Operaciones de Emergencia, se movilizaron todo, se estructura todo, sin embargo esa parte fallaba también. De modo que hoy vamos a hablar largo y tendido, tenemos a un ingeniero químico, vamos a hablar del gas, de cómo explotó, de por qué razón se ve todo eso que ella llama neblina y dice, esto puede estar como explosivo, pero no va a explotar. Quiere decir que esa joven que trabajaba en esa empresa y que según los datos es una de las personas fallecidas, no tenía conciencia de que era plenamente gas.
gas, si es gas de licuado de petróleo, corre, hace algo, están tranquilos grabando y dicen no va a explotar. Al final se dan cuenta. El otro elemento que nos fijábamos era la puerta. Estamos en el almacén, puerta número 7. La entrada está ardiendo. ¿Tenía el almacén una sola entrada? Es una pregunta pendiente, por ejemplo, en este caso. Y tenemos al ingeniero químico, tenemos al jefe del cuerpo de bomberos de uno de los municipios que estuvo participando en la gestión, porque hay más. Algunos de los miembros de los cuerpos de bomberos se le fue impedida la entrada a determinadas áreas. Ustedes vieron el testimonio de la señora al comenzar, que dijo, le dijeron no salgas a su hijo, le dijeron no salgas, no puedes salir. He visto varios testimonios en ese sentido, pero he podido conversar con miembros del cuerpo de bomberos que le dijeron que no podían pasar a determinadas áreas porque eran restringidas, o que estaban poniendo obstáculos que obstaculizaban a su vez el paso de los bomberos porque no quería que la prensa entrara. Eso visto desde dentro. Entonces la gestión antes, durante y después la vamos a estar mirando. Y por supuesto, la planificación de esta ciudad, cómo se organiza esta ciudad, por qué pasan estas cosas y si pueden volver a pasar. Lamentablemente, la respuesta es sí. Y esto estuvo advertido desde hace mucho tiempo. El urbanista Marcos Barinas está en nuestros estudios, con él también vamos a conversar. O sea, con un bombero, con Marcos Barinas, con un bombero que tiene cargos dirigenciales dentro de ese cuerpo, y también vamos a conversar con un ingeniero químico. Al final, llegando al final, tendremos uno de los capítulos de la serie Vivir como Mujer, que el día de hoy está dedicado a la violencia machista. Ese video que ustedes ven ahí, vamos a ponerlo, que para mí es aleccionador, y después vamos a conversar con el ingeniero químico de por qué ella no siente que está en riesgo, y vamos, por qué no hay, también con el jefe del cuerpo de bomberos, por qué no hay una alerta si está saliendo, si hay un escape de gas, y cómo fue que se produjo, qué él pudo ver dentro. Hacemos el cambio con esas imágenes y regresamos de una vez. En el tanque de aquí y estamos nublados del gas que están echando, estamos nublados, muy pero muy nublados en el almacén.